Привет. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, personaje. Sí. Uy. Nuestro querido Henry hizo las maletas y se fue a Europa. Y entonces vino Víctor Zorin, un pequeño investigador que quizás se mete en las fuerzas de la ley. Acabo de... ¿Tiene algún lore? Yep. De hecho, el hijo de puta tiene escrito un lore que flipas. Cuando me quede quieto, si quiere, pues, te comento un poco por encima. De todos modos, a lo largo de la serie se va a ir contando. Pero dejémoslo en que es un lore jodidamente tétrico. Este personaje lleva escrito un año prácticamente. En un principio, Henry iba a durar 2 semanas y iba a traer a este personaje. Pero bueno, pues pasó lo que pasó y se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando. Así es como vestía a la gente de la época, tú. Estaba en casa. ¿Pero dónde puedo saber que usted quiere su abuela? Voy tranquilo, ¿sabes? Sí, ¿Cómo que pero bueno, gracias? cuando vas con Previa. prisa ya avisas, ¿sabes? Claro. Buenas. Uy, Buenas. disculpen. Y eso, que es que lo tienen en la cabeza y lo quería soltar. Ya está, poco más. Tranquilo, viene bien hablar con alguien siempre. Tú no Espera. te preocupes. Pero Farrow. gracias por avisarme. Yo ya me Nada. pondré las Caballero, manos a la Farrow. obra. Si me disculpas, voy a cambiar de armas, Sí. que estas no son de servicio. Oh. Pero ¿de dónde puedo saber que usted es su sobrino, su nieto? ¿De dónde Señor puedo Finn, saber ya sé que, que es el que te cae sobrino muy de bien don con Giron? Henry. Señor Finn, por cierto, cuando pueda, me gustaría hablar con usted de un asuntito. Claro, no hay problema. No, no quiero nada. Está en su casa, señor. ¿Podría ser en la comisaría mismamente? Claro. Don Giron está en su Que casa, daré por digo. hecho, además de que se dirigía hacia allí. Así que le espero por la zona. Sí, le escuché. Ahora vamos para allá. Porque he estado replanteándome el... Bueno, lo que me estuvo comentando. Y quizá... No sé, hablar con la... Con la comisaria y... A lo mejor le interesa un poco mis servicios. Bueno. Aunque sea para ir haciendo poca, no sé si me entiende. Ya, sí, le entiendo. Le entiendo más de lo que usted cree. ¿Sabe si se encuentra por la zona? Exactamente hace 10 minutos o 15 no, pero puedo
Puedo preguntar. No, vale. No me cuesta nada. A ver, he visto varios agentes en la zona de Valentín con cierta prisa, así que imagino que algo habría de ocurrir. Puede ser, no lo niego. ¿Lleva poco despierto o simplemente no lo sabía? No, más que nada sabíamos que sucedería algo, pero no fue tal vez una emergencia grave, sino más que nada una solicitud de agentes para alguna revisión o algo. Comprendo. Protocolario, algo bastante protocolario. Comprendo. Pero como tal, la propia jefa de la comisaría no se sabe dónde ha ido después de... Bueno, démoslo así, un tema interoficial y al tocarlo. Algo bastante común. A veces pero, ocurre. Pero si eso, puedo tratar de contactar con ella y que venga a la comisaría. Pero no tengo prisa como tal para este asuntito, pero... Simplemente le voy a preguntar si le... Si necesita por algún casual alguno de los servicios. Si no fuese el caso, pues tampoco pasaría nada. Yo seguiría mi rumbo y poco más. Oh, a ver... Sus servicios, queja o no, los compañeros, parezca que no, es igual de importante que los servicios de otras personas que nos ofrecen a nosotros. Todo servicio siempre viene bien. Ya. Lo que le voy a comentar a la comisaria, eso sí, es de trabajar un poquito más codo con codo, no sé si me entiendes. Es entendible. Aunque, eso sí, habrá que hablar el tema de, bueno... Dejémoslo en que tengo complicado el uniforme. Bueno, eso siempre se puede hablar. ¿Sabes si eso, no sé, se puede parrear en algún sentido? Lo digo por cosas personales. A ver, dentro de lo que conozco yo, dentro del sistema de... policial. ¿Ah? Normalmente los grupos que son asociados a los safe, aunque no sea safe, suelen... No, es lore. Tendré un ropa más oscura, me refiero como usted lleva ahora mismo, vamos a hacerlo así. Da, comprendo. Por ejemplo, los que son supervisores, llamémoslo así, suelen ir de negro siempre. Interesante. Depende del estado, pero... Casi la mayoría lo hace. Todo será hablarlo, supongo. Sí, no. Incluso solamente se puede poner se pueden poner de acuerdo. No lo niego. Ya, lo importante es que terminen lo que tengan que terminar y ya después hablar de los asuntitos. Encontré por Valentine a la señorita en Roseline. Y a otro individuo detrás en su caballo. No sabría decirte quién, eso sí, pero sí que iban con cierta prisa. Por eso pregunté si había sucedido algo. Posiblemente entre una emergencia o un aviso de... Bueno, ya sabes, venta de algo ilícito. Da, seguramente. ¿Quién sabe? Al final... Vivimos donde vivimos, ¿no? Sí. Eso no lo niego. ¿Qué tal su día, señor Finn? Bueno, digámoslo que no ha sido fácil, pero... Estamos ahí. Bueno, la vida no es fácil, señor Finn. Al menos la vida que yo he llegado a conocer y la vida de un uniformado menos. Pero bien. Buenas, que no he hecho nada. Buenas, Goka. Le puedo notar que... aquello que le haya pasado le ha afectado bastante. En cierta manera sí, pero bueno. Hay que seguir para adelante. Koska, ¿sabes el paradero de la marcha? Negativo. De vale. Hecho, se me ha ocurrido una idea, una sugerencia que me gustaría implementar para que justamente los bandidos no nos entiendan, por así decir.
Y luego escribí una carta y luego se la mandé tanto a usted como a Thomas como a la Marshall, ¿vale? Vale. Porque son códigos para decir, pues, lo típico, voy, no voy, vayan ustedes primero, voy yo detrás, etc, etc, etc. Voy a hacer lo que se hace en la guerra. Exacto. En el ejército eso es bastante común. Por ejemplo, simplemente para comentar, pongamos un ejemplo. Una central que utilicen para generar alcohol, mismamente. En vez de decir vamos al alambique o vamos a no sé qué o vamos al aviso, se puede decir simplemente una palabra que solamente conozcamos nosotros. Por ejemplo, yo que sé, Exacto. barrote, Ex mismamente. yo, por ejemplo, mire, cuando yo estaba instruyendo a los chavales que entraban al ejército de España, teníamos siempre dos cosas principales, 10.4 y 10.5. El 10.4 era afirmativo y el 10.5 era negativo. Dos ejemplos, ¿sabes? Y así pues tenía un par de ideas con ese estilo de cosas. Que escribiré una carta y lo mandaré pues a los superiores. A ver qué os parece. Eso tendrá que hablar con la Marcel, con el oficial. Por eso, yo lo mandaré. Os pondré una carta a ti, a la Marshall y al señor Tomás. Y a ver, y lo decís entre vosotros. Y eso, un poquito más. Vale. Bueno, pues, señor Víctor, posiblemente sus servicios sean más apreciados del que usted pueda que. Imagino, imagina. Al final no dejo de ser una especie de inteligencia para ustedes. O al menos puedo intentarlo. Yo ya le puedo decir que, por ejemplo, que bueno, a varios agentes de sus hombres, no es que no tengan cuidado, pero si yo fuese de los malos, estarían ahora mismo en el otro barrio. Sí, el tema curioso es por qué no lo hacen. Algo les mantiene a raya. Por ejemplo, a ver, sé que Roseline me pilló ayer una vez por el simple hecho de que, bueno, quise. Me puse en un risco para que me viese. Una declaración de intenciones, para que me entienda. Pero al siguiente que hizo, no me vio. De hecho, no le voy a engañar. Sentí un poco. ¿Ustedes saben la sensación cuando ves una presa? Sí. Cuando estás cazando. Pues un poco fue la misma sensación, solamente que sabiendo que no iba a terminar como terminaría una presa. Entendible. Es una buena gente. A su manera, eso sí. Sí, no, no, no lo niego. Al igual que unos cuantos más que también estuve mirando, pero de estos sí que no sé sus nombres y tampoco tenía binoculares, así que vi de lejos simplemente. Sabía que eran agentes por la vestimenta. Bueno, usted dice que posiblemente les pondría a mandar al otro barrio y yo le dije que algo los mantiene a raya. Hay un, digamos así, algo parecido a un 6, pero no es un 6. Gente que es una persona que va sin placa por ahí. Comprendo. Los propios bandidos le tienen cierto respeto por el tema de que quieras o no, tarde o temprano te va a cazar si le provocas demasiado. Es como la propia parca. Pero digámoslo así, es como una especie de saldo del honor. Si rompes el honor, no te va a gustar muy bien lo que te va a pasar. Es un poco la forma de ver que tengo yo este tipo de trabajo, de hecho. Por allí en el desierto le conocen como lobo blanco, pero por el otro le llaman el cazarrecompensas. Lobo blanco. Y ese lobo blanco se dedica a cazar, imagino. Cazar, Ya me buscar entiendes a lo que me información, refiero. sí. Y también poner equilibrio. Parece ser que le gusta mantener una especie de equilibrio
casi permanente. ¿Entre el bien y el mal o a qué se refiere? Se refiere a que los bandidos no se pasen más allá de lo permitido. Que no vayan a por los saves destructivamente o vayan asaltando a la gente así porque sí. Un oficio bastante honorable, las cosas como son. Solo se sabe que no busca dinero, busca reputación. Ya. Que se le conozcan. Uh-huh. Ya se le conocía de hace años, bastante tiempo. Interesante ese tal Lobo Blanco. Uh-huh. Yo lo sé bastante bien por el tema de que, bueno, su ausencia parece ser que todo el mundo pensó que murió, pero simplemente se sabe que también recibió el llamado de la Gran Guerra para hacer. Así que tenemos a un hombre que se dedica a repartir mal y bien a partes iguales, simplemente por equilibrio. Desaparecido en combate en teoría. No, digamos que la gente lo dio por muerto por sacar recompensas, pero hace poco volvió. Y todos los bandidos empezaron de nuevo a temblar. Bueno, eso es bueno hasta cierto punto. Pues, aunque no parezca así. Mi estilo es más la cacería nocturna, no sé si me entiende. No, él también opera mastigando de noche. No le gusta ser visto a plena luz. Siento que nos llevaríamos bastante, bastante bien. Si un día descubre quién es él, se sorprendería muchísimo. Dígamelo a mí. ¿Usted descubrió quién era entonces? Una forma de decirlo así.